RadioTV.mx presenta. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en tu programa Mujeres Divinas. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Leti? Buenas noches. Pues aquí, mira, hasta descansando. Así, sobre la mesa. Muy bien. Pues yo muy contenta porque pues ves que siguen llegando y llegando preguntas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho. Sí, yo sé que es tu gran tema, Leti. Tú sabes que todos los jueves tengo un espacio que se llama Guirnalda de Oración, donde muchas personas pues solicitan ayuda, pero me gustaría que de las preguntas que nos quedaron pendientes, aquí retomar una y de ahí partir para que entendamos qué es lo que está pasando en nuestra vida y cómo lo podemos ir sanando. Creo que es una pregunta que queda muy adecuada. Muy adecuada con el tema. Mira, es de Betty, no voy a decir su apellido, que dice me gustaría tener una guía del universo. Mi madre partió y no tuve oportunidad de estar a su lado. Tengo mucha culpa del sufrimiento que vivió. ¿Por qué tuvimos que vivir de esta manera? ¿Por qué no la supe amar lo suficiente? Si sana una, sanamos todas. Gracias por su fina atención y un abrazo. Un abrazo para Betty, porque para Betty. Entendemos que sentir culpa es un gran dolor, es sufrimiento. Ante todo quiero decirte que hay el sufrimiento es algo que puede ser opcional. Entiendo porque una de las primeras fases cuando todavía no le entramos al duelo, cuando tenemos una pérdida de una persona, es pude haber hecho otra cosa, claro. Pude haberlo hecho diferente. Sin embargo, Betty, te tengo una noticia. Siempre hacemos lo mejor con las herramientas que tenemos, siempre, porque hay una parte divina que nos guía. Y cuando tomamos una decisión es porque eso es importante para nuestra evolución. Y porque en ese momento consideramos que esa decisión era la importante, que esa decisión era la que necesitábamos en ese momento. Y pues aunque nos parezca difícil de entender o de asimilar, siempre todo hacemos lo mejor. Siempre hacemos lo mejor. Y toda situación es para bien. Esta situación es algo que en algún momento lo planteamos. Así es, antes de venir a este plano hicimos un contrato sagrado, elegimos situaciones, elegimos personas que son grandes maestros. Así ahorita es. Quizá no es el momento, pero va a llegar un momento en el que te vas a preguntar, ¿para qué pasó esto? No tanto por qué tuvimos que vivir esto, sino para qué. ¿Cuál fue el gran aprendizaje? Porque a eso venimos, es como una materia que te va a dar un para qué y va a llegar la gran evolución. Cuando llegue ese reconocimiento, digas, ya entendí, y viene entonces la gratitud por esa gran mujer que te dejó una enseñanza a partir de la que viniste esa y vida. No solo una enseñanza, te dejó 1500 la vida. 1500 enseñanzas. Y además ese gran reconocimiento a esa parte divina tuya que tomó la decisión de aprender a través de esa situación, que ahora quizá no entendemos cuál es, aunque ahorita vamos a verlo con los oráculos, pero que siempre va a tener un para qué. Todo lo que pasa, no se mueve la hoja de un árbol sin que haya un propósito perfectamente establecido. Y un propósito que nos lleva al propósito universal. Así es. O sea, de ahí partimos. Es una célula, somos células. Que todos somos uno. Y eso me encanta de lo que es Ho'oponopono. ¿Tú sabes qué es Ho'oponopono, Gina? Pues mira, a mí lo que yo he aprendido, quisiera, si me permites, Leti, contarte cómo fue mi primer contacto con Ho'oponopono. Claro. Tú sabes que un tiempo yo trabajé como editora, soy editora de formación. Y me recuerdo que estaba editando un libro donde hablaban de esta hermosa técnica. En ese momento, pues, expresaban, basta con decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, no es necesario entender nada.
Me acuerdo que decía que se usara cuando había una situación que no entendieras, que una situación que se manifestara en tu cuerpo así como incomodidad, uh-huh. como qué está pasando. Y sobre todo, algo que me llamó la atención, porque esa es mi gran palabra, que sintieras, que asumieras la responsabilidad que te toca en eso que estás viendo afuera. Ese día me acuerdo que yo trabajaba en Tlalnepantla, venía manejando por la glorieta de la Raza, y volteo y se cruza mi mirada con un señor que vivía abajo del puente. El señor tenía una mirada que en ese momento a mí me pareció triste. Yo no sabía que Gina estaba triste. Gina se creía muy normal porque en ese tiempo no solía hacerme mucho caso. Entonces, yo no me acordaba, yo no sabía que estaba triste, yo no sabía que estaba enojada, yo no sabía que estaba... O sea, mis días eran como de robotito, ¿no? Cuando volteo y me cruzo con esa mirada, ¿qué fue lo primero que pensé? ¡Ay, pobrecito señor Taz! ¿No? Ajá. Porque, bueno, en ese tiempo yo también tenía esa tendencia a pobretear a la gente. Cancelado, yo sé que es desempoderar. Entonces, la verdad, esa mirada fue la de Gina diciéndose a ella misma, pobrecita Gina, no se ha dado cuenta de las broncas que trae aquí. Entonces, cuando yo vi al señor, empecé voy a aplicar en este momento esto que acabo de leer. Y empecé, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Primero sentí un enojo. ¿Sabes qué me pasó por la mente? Uh-huh. Pero yo, ¿por qué voy a ser responsable de lo que le pasa a este señor? ¿No? Sí, claro. El responsable es el gobierno del Distrito Federal, la bruja del 71, lo que quieras. Sí. Primero fue un enojo y luego poco a poco me empecé a calmar. Me vine todo el camino, que te verán como 20 minutos más. Lo siento, perdóname, te amo. Cuando llegué a la casa, algo había cambiado. Uh-huh. Me di cuenta de que esa mirada era la mía, porque incluso corrí a verme al espejo y vi esa gran uh-huh. tristeza. No dije pobrecito, no dije pobrecita llena, pero entendí, claro, ese reflejo, mi tristeza, ese pobrecito más bien salió de verme a mí. Algo tiene que cambiar. Y entonces entendí que decir oponopono es una herramienta de no sé qué va a pasar, pero algo voy a entender. Desde la responsabilidad de que lo que estoy viendo afuera es porque en alguna parte de mí está necesitando manifestarse. Así es. Necesitando sanarse. Y ese fue mi primer encuentro. Ahora procuro también en mi página de Facebook hacer algunas cadenas uh-huh. y siempre buscando hacer la reflexión de que necesito responsabilizarme de que lo que estoy viendo afuera, sea lo que sea, ¿sí? sea lo que esté pasando en Timbuktu, en Oaxaca, hay algo de mí que se está moviendo, que me está haciendo que yo haya puesto el foco en eso. Así es. Uh-huh. Cualquier cosa. Pues fíjate, Gina, el Ho Oponopono es una técnica de sanación uh-huh. que proviene de Hawái. De Hawái. Pero es muchísimo más antigua. Realmente uh-huh. sus bases están en la tradición Juna, que uh-huh. digamos que eran los primeros pobladores de la isla del Hawái. Uh-huh. Y de ahí viene que pues ellos cuáles siempre habían tenido sus referencias. Era una isla, pues el agua. Uh-huh. Y el sol. Y los volcanes, ¿no? Los volcanes, así sí. es. Ajá, el agua, el sol y los volcanes. Entonces, de ahí ellos, ¿tú has visto la película de Avatar? ¿Te acuerdas? Ah, sí, que sí, cuando sí, se claro. juntan todos para sanar a través de ese árbol maravilloso. Ajá. Pues digamos que algo parecido era en la tradición Juna, donde decían, bueno, obviamente eran pocos pobladores, ¿no? Entonces decían, a Gina le duele la muela, entonces todos se sentaban alrededor de Gina a entender qué es lo que le estaba pasando a Gina, preguntándole a Gina, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienes? No, pues es que resulta que mi hermanita se comió mi plátano, y empezaban ahí. Uh-huh. Como un consejo. Como un consejo, uh-huh. hasta que todos asumían su parte de responsabilidad, pues la abuelita de la hermanita sí permitió que se lo comiera, y todos asumían su responsabilidad de esa situación. Y entonces la perdonaban uh-huh. y sanaban todos. Uh-huh. Entonces era como mágico, ¿no? Uh-huh. La tradición va pasando de generación en generación hasta la última chamana de la tradición Juna, que es Morna Simeona, uh-huh. que ella pues ya vino y estudió psicología. Ya le puso acá como desde la mente, porque dijo, esto es maravilloso, pero yo, pues no puedo sentarme yo en Nueva York y decir, a ver. Porque van a decir que de cuál fumo.
No, deja tú de cuál fumo. ¿Cómo reúno a todos para que nos sentamos a este... A explicarles qué pasa. A explicar qué es lo que está pasando. Entonces, ella a través de sus conocimientos chamánicos, como la última descendiente de los de la tradición Kuna, y con sus conocimientos que ya tenía de psicología, elabora lo que es el oponopono de autoidentidad, que es el que conocemos nosotros y con el que estamos trabajando. Ella es el gran enlace, es el eslabón de la cadena entre la tradición chamánica y una cuestión ya más enfocada a lo científico, digamos. A lo científico y a lo personal, porque que luego nos vamos otra vez a la unidad, pero ya desde una manera consciente, a lo mejor no tan físico como vamos a agarrarnos todos de la mano y poner al enfermo en medio, sino entender que ese enfermo también es parte de mí, porque como nos explicamos, todos somos parte de un todo. Todos somos una célula. Así es. A lo mejor a uno nos toca ser la célula del cabello y a otros la de la uña del pie, pero todos somos un todo. Y si nosotros, ese organismo, que es el todo, no va a funcionar perfectamente. Y oponopono significa etimológicamente que es corregir el error. Corregir el error. Entonces, sí tuve un error, pero lo vamos a ver como eso, un error que se puede corregir. Y aprender de él. Aprender de él. Entonces, a partir de ese error, pues yo determino cómo irlo corrigiendo. ¿Y cómo me guío? Por eso el símbolo del oponopono es el girasol. Ay, sí, es verdad. Como las flores, ¿no? Como el girasol. Que busca el girasol. El sol. Siempre está buscando el sol. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar buscando? Es la luz. La luz. La luz. Ay, qué hermoso. Como ese ser divino que yo soy, que quiero estar, pues, hacia donde me lleve la luz. Y si es de noche, pues, a lo mejor sí, me voy a agachar y voy a ver hacia mi interior y encontrar qué es lo que está impidiendo que yo me enderece y otra vez gire hacia la luz. Inclusive, ahí en YouTube, no sé si tú has visto una danza maravillosa de los girasoles. Ah, así sí. Se llama la danza de los girasoles. Danza de los girasoles. Son como 3 minutitos que alguien tuvo a bien tomar, dejar ahí una cámara y ver los girasoles. Es maravilloso. Ay, qué lindo, qué sanador. Así es, muy sanador. Y entonces, pues a partir de eso, vamos nosotros conociendo lo que es el oponopono. Pero realmente el oponopono no necesita de mucho. Necesita primero que existas. Claro, para tener un cuerpo, un espíritu, cuerpo, una mente, así es. Para trabajarlo. Y la segunda parte es que tú tengas esa intención de corregir el error. Ya no es importante saber qué fue lo que hice, por qué me pasó a mí. Sí, porque si no ya te vas a la mente, ¿no? Y sí. Estás... No, ajá, seguramente esta enfermedad es herencia. Y culpa, culpa. Y eso no. No importa. Lo que necesita básicamente es entender que lo quiero corregir. Y para eso es que nosotros utilizamos, pues, el amor. Claro. ¿Y cómo vamos a utilizar el amor? A través de dos vertientes. Que el perdón, que es la más grande manifestación de amar, pero el perdón, ¿no? De que sí te perdono, pero yo no olvido. O sí te perdono, pero te voy a estar recordando todos los benditos días de tu vida, lo que me hiciste, que lo he visto. Sí, claro. Severo. Severo. y la gratitud. Claro. Cuando nosotros agradecemos lo más malo que nos haya pasado, si lo agradecemos, esa experiencia se va a volver en tu maestro, en crecimiento, claro. En evolución, y te va a permitir más rápido corregir. Y te voy a contar aquí una historia. Fíjate que yo tuve una situación hace 25 años muy fuerte, ya le he platicado en algunas ocasiones, ahorita no es el punto. Pasé por todos los estadios. El porque a mí, quién sabe qué, bueno, se la mencioné 25 veces a esta persona. Tuve como consecuencia de eso algunas enfermedades, ataques de pánico, como consecuencia del shock tan fuerte que llevé, problemas de pareja. O sea, haz de cuenta que era una capa de cebolla. Así, yo según ya había sanado una cosa y salía otra, y resulta que cuando lo trabajaba en terapia o lo trabajaba con alguna de mis técnicas de sanación, se debía a esta situación. Bueno, yo decía, por favor, ya piedad.
Pero de pronto llegó un día, yo le llamo el día de mi iluminación, que dije, todo este camino que he recorrido, todas estas técnicas de sanación a las que he llegado, toda esta gente que me ha acompañado y a lo que yo he acompañado, se debe a este señorcito que una vez tuvo a bien, ta, 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 ta. Bendito seas, gran maestro. Hasta donde te encuentras, que ojalá no sea muy cerca de mí, porque tampoco te quiero cerca de mí, pero hasta donde te encuentras, gracias, porque si no hubiera sido por ese gran encuentro que tuvimos, no, yo no sería lo que soy ahora. Y de verdad, siento esa gran gratitud, y ahorita que te lo cuento, siento que lo amo realmente a partir de lo que él un día tuvo a bien. Ni siquiera pienso que lo haya hecho por mal, aunque sí lo viví como un gran mal, que me ha costado 25 años de mi vida, pero le estoy agradecida, porque si no hubiera sido por esa experiencia, no se hubiera venido en cascada todos esos aprendizajes que yo he tenido. Sí, en el momento en que tú te abres a esa oportunidad, vas encontrando cómo sanar. Y bueno, en muchas de las terapias es pues importantísimo ver la transformación que hay, y a partir de lo que consideramos algo pues que era muy doloroso o muy dañino, realmente sale pues una mujer divina. Así es. Pero vamos a continuar hablando de esto regresando del corte. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx. Me encanta la entrada del programa, Tino. A mí también. Me hace súper divertida. Súper divertida, y además me encanta porque son letras como de hechizada, y ese programa me gustaba mucho cuando era niña. A mí también, ¿te acuerdas? Hasta yo quería como ver la nariz, a ver si podía. Yo también quería como, ya ves que Tabata se hace así. Así, ajá. Sí, y me gustaba, y pues creo que desde ese tiempo ya creía como ya que andábamos ahí queriendo generar magia. Generar magia, transformación. ¿No? Pues bueno, fíjate que el Ho'oponopono es esa magia y es transformación. Y entonces, ¿cómo es que le hace Morna Simeona? Dijo, pues en mi interior hay una familia. Esa familia del universo también está en mi interior. Ay, qué rico siento cuando dice, siento así como cobijo en mi estómago. Entonces, es lo que era el consciente, el subconsciente y nuestro yo superior. Entonces dice, bueno, pues mi yo superior es el papá. Mi consciente es la mamá y el niño es el subconsciente. Entonces,
es como cuando vamos a pedirle permiso a alguien y el niño va, oye mamá, ¿me das permiso de ya olvidar que cuando me mojo me enfermo? Y entonces la mamá va con el papá, que es el yo superior, y le dice, oye, ¿cómo ves que el niño que ya quiere olvidar la memoria de que cuando se moja se enferma? Y el papá dice, pues si ya está listo, dale permiso. ¿No? ¡Ay, qué bonito! Y entonces, de esa manera, se alinea mi subconsciente con mi consciente y con mi yo superior, y sanamos. Claro, porque entonces nos alineamos como hacemos constantemente así el programa. Es. Uh-huh. Y es una fase, y es una parte muy fácil de entender cómo funciona el Ho'oponopono. Es alinear esa familia que yo tengo en mi interior, que cuando está sana, obviamente va a sanar como celulita, Todo, a todo, todo al todo. Todo. Uh-huh. Entonces, es bien importante. Pero para eso, pues, el meollo del asunto es ser responsable de tu vida. Así es. El quitarnos esa... Esa victimismo, es, ¿no? Ese victimismo, ese de por qué, ese de echarle la culpa a los demás por cualquier cosa. Ese estar luchando de todo. Así es. Ese estar, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y tengo qué? Y es difícil, es mucho, muy, muy difícil, crea mucha dificultad el que tú te sientas responsable, pues no sé, de grandes accidentes, o que te sientas responsable de, pues, las matanzas que ha habido. ¿Qué fue lo que te decía que me pasó a mí? Que ajá. Yo dije, ¿por qué voy a ser responsable de lo que está de viendo gente este que señor? Está en la indigencia, uh-huh. O... Y ahí partimos de la tradición Juna, que tenía unas leyes básicas que son muy semejantes a las leyes del universo, que el mundo es lo que yo creo de crear. Creo de crear, sí. Que es. Entonces, con la bendita noticia de que si yo lo creé, pues lo puedo transformar. Uh-huh. A mí me gusta ahorita el mundo verde, pero pues ya me siento incómoda en el verde, pues ahora le pongo unos tintes de rosita. Uh-huh. Y lo puedo hacer a partir de mi creencia. Entonces, de tal manera que nosotros vemos que como viviendo en la misma familia, en la misma comunidad, vivimos totalmente situaciones diferentes. Así es, porque lo vivimos desde nuestra percepción. Es como somos células, es como decíamos hace rato. Si yo soy la célula del cabello, pues voy a ver todo desde arriba. Ajá. ¿No? Acá. Si yo soy la célula de la uña, voy a ver todo desde este punto. Entonces, somos células de un mismo cuerpo, pero cada una estamos cumpliendo una función importantísima. Así. Y es muy fácil el proceso, porque primero es determinar que sí, ok, soy responsable. Entonces, voy a hacer una plegaria, uh-huh. Y con las cuatro palabras maravillosas que son, lo siento, perdóname, gracias, te amo, que es lo que más conocemos. Tú lo usas creo que al revés, ¿no? Pero realmente no importa cómo uses las palabras. Fíjate que sí, algunas personas ya me habían dicho que lo uso al revés, pero como que me acomodé así, ¿no? Sí, como que me acomodé así. Bueno, a mí me... Terminar con el gracias, no sé, me acomoda, pero ¿te acomoda más a ti terminar con el te amo? A mí me acomoda más, uh-huh. Terminar con el te amo. ¿Y qué tal? Hay personas que solamente usan el gracias, te amo. Ajá, uh-huh. Bueno, yo uso solamente el gracias, te amo, o a veces uso el gracias, gracias, gracias. Uh-huh. Cuando yo siento que esa situación realmente ya la pude sanar. Ok. No, es como, porque hay que entender, sí, por qué decimos esas palabras. No hay que entender por qué nos pasó la situación o sí, por qué me dejó, por qué caí en la ruina, porque eso no es lo importante. Lo importante va a ser para qué, y que ese punto de oscuridad es el detonante de mi luz. Entonces, ¿qué necesito? Vaciar toda esa vasija. Es cuando el niño va con la mamá y le dice, ya quiero quitarme de todo esto y dejar la vasija vacía. Vacía, porque en el vacío se genera una nueva vida, esa es la Así transformación. Así es, se va a generar aparte de la luz. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, es realmente muy bonito, y entender que cuando decimos lo siento, es que sí, literal, ya sentí... Que no está tan... Que no está tan... tan
cómodo. Conmigo. Conmigo, esa ya está, situación. Ya estoy sanando porque ya estoy estornudando. Me parece muy bien. Ya salió. Ya salió. Entonces, es entender eso. No sé, mi divorcio, por ejemplo. No es pues ya lo quiero sanar. Entonces, pues voy a, de hecho ya me divorcié, pero llevo 10 años divorciada y todavía estoy esperando que llegue y toque la, o se retrasó un día en la pensión y ya. Sí, ya. Claro, porque se fue de vacaciones a Disney con la otra. Y estoy stalkeando en el Facebook para ver qué está haciendo. A ver si está feliz o no está feliz. Seguramente está feliz y yo aquí sufriendo. Eso a veces pasa, ¿verdad? Sí. No, bueno, me han dicho. Sí, me han dicho. Nos cuentan. Pero es no responsabilizarte de mi vida. Bueno, pues que él está feliz, bendito sea Dios. Estás viviendo. Pero y allá. Yo, es mi vida de la que yo soy responsable. Entonces, ese es el punto cero, que yo ya quiero sacar toda esa vasija, vaciar todo del dolor y ahora sí decir lo siento. Porque en ese lo siento, a pesar de que lo siento físicamente, también lo siento es una parte de disculparme como conmigo misma, porque se me olvidó quién verdaderamente soy. Y yo soy una con la divinidad. La chispa divina está en mí. Entonces, híjole. Y la chispa divina ni envidia, ni sufre, ni se enferma, ni nada, ¿no? La chispa divina es divina, perfecta. Entonces se me olvidó, lo siento. Perdóname, no le estoy pidiendo perdón al Señor, ni me... Sí, porque eso a veces cuesta, ¿no? Sí, no. Le estoy pidiendo asistencia a la divinidad para perdonarme a mí misma porque se me olvidó. Híjole, soy Dios y yo aquí sufriendo de que me duele la pata y no puedo avanzar. Estoy, como dicen en curación de este libro de Corbera, estoy usando a mi hermano para hacerme daño. Eso, para mí eso fue, me quedé así, sí es cierto. Perdóname, hermano, porque te estoy usando para hacerme daño. Imagínate nada más. Y además el papel que te di en mi vida. Sí, porque te estoy dando todavía mi energía, stalkeándote en el Facebook y creando una historia a partir de ti. ¿Cuántas horas, no? Le dedicamos a eso. A estar, seguramente. Y ya hasta llegué al trabajo y quién sabe cuántas horas llevo pensando en la historia de terror acerca del Señor. Ajá. ¿Y el Señor? Y además ni te dejas no, vivir. No, y la panza. Y ahorita estamos hablando de una historia, pues de pareja. Pero a veces no te das cuenta, porque lo guardas en el inconsciente, que la historia de terror fue que le rompiste o te rompió el lápiz tu compañera en el kinder. En 1865. Ajá, y la compañera del kinder ya ni se acuerda. Te la encuentras 40 años después en el súper y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, ¿no? ¿Cómo te atreves a saludarme si llevo 40 años recordando que mi color favorito tú lo rompiste? Lo rompiste y no he podido ser feliz porque nunca he vuelto a ver ese color sin sentir la furia que me desataste tú. Sí, y por tu culpa ya no fui pintora y o ya no... Y no soy feliz por tu color que me rompiste, por el color que me rompiste. Porque esa importancia le podemos llegar a dar a las cosas. Sí. Y es increíble. Y ya cuando decimos te amo es, ya te apapacho, te amo. Y ahí voy reconociendo que voy a utilizar la fuerza más grande del universo, pues para sanar. ¿Qué es el agradecimiento? Es el agradecimiento. Gracias. Y ese gracias es, sí, gracias a esa situación, porque si no me hubiera yo reconocido todo lo que traigo adentro. O sea, gracias que me volví a encontrar a mi compañera, porque ya entendí que era por el color que yo llevo 40 años estancada. A partir de que yo reconozco la situación, me hago responsable, voy, compro mis colores, que ahora hay muchísima mejor gama, y me pongo a iluminar. Claro. Y soy, ya, luz. Y como dices, iluminar, luz. Así es. Ay, qué hermoso, Leti, me encanta el Ho'oponopono. A mí también. Y bueno, y tenemos muchísimo más de esta técnica que vamos a seguir explicando ahorita, después del corte, porque ¿cómo se va rápido esto? Sí, se va rápido. Creo que no nos vamos al corte. Música.
www.radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radiotv.mx, transmitiendo en vivo. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx. Pues ya estamos aquí, de regreso, en conociendo qué es el Ho Oponopono y cómo lo podemos aplicar. Y que además no es una técnica de quita y pon, sino que vas haciendo como un estilo de vida, ¿no? Así es. Es como tu día con Ho Oponopono. Yo fíjate que ya está despierto desde... todavía no abro el ojo y lo primero es, lo siento, perdóname. Gracias. Sí, desde que despierto. Es. Y así me duermo. Pero ya es como el hábito de hacerlo. Por lo que haya que conectarse en ese momento. Por lo que haya que conectarse. Uh-huh. Y por todas las ideas que nos creamos. En la noche. En la noche o durante el día. Por ejemplo, hoy que hay mucho tráfico, ¿no? Uh-huh. Pues en el momento en que reconozco que estoy pensando de que a lo mejor llego tarde. Y que ya empiezo con el corazón acá y el estómago acá. Y ya empiezo a pensar, eso es quién sabe qué. Claro, si no se hubieran puesto a limpiar ahorita la banqueta, sí, bla. Decir, ok, borra esta memoria que hay en mí, este pensamiento que hay en mí, a la divinidad en mí, borra este pensamiento que hay en mí, que me impide creer que voy a llegar a tiempo. Así es. Y lo siento, perdóname, gracias, te amo. Entonces, así podemos pasarnos todo el día, voy a tener junta con mi jefe. Pues, y ya estoy pensando, y con lo mal que me cae mi jefe, y seguramente va a sacar las estadísticas. Y seguramente la fulanita va a decir su tontería de siempre. Y ya creamos la historia terrible de terror antes de que esté pasando. Así es. Entonces, entonces me cacho y a la divinidad en mí. Me agarro a la mente y digo, a ver. No tiene por qué ser eso. Así es. Elimina, borra, quita todo lo aquello. Lo que haya que borrar. Ajá. La memoria que está causando que yo esté diciendo... Que no esté yo en paz conmigo. No. Porque ese es el objetivo final. Porque cuando tú estás en paz, como yo les digo, cuando tú estás bien, todo está bien. Todo está bien. Todo empieza a fluir de una manera, pero así como si fuera ballet, ¿no? Así es. Fluye hermosamente, ¿no entiendes cómo? Es que se van hilando todas las... Y es como si fuéramos limpiando la calle. Pues entonces ya fluye como un río. Y hasta el sonido de la vida es más armónico. Y es que somos unos seres realmente increíbles. Y poderosos. Y en base a eso podemos crear esa vida que sí nos merecemos, pero desde tu punto de vista, es como yo les decía, pues a lo mejor a mí tener mucho es tener
mi casa en la Condesa, y para otros tener mucho, pues es su super castillo en Irlanda. Y cada quien, mientras te tenga en paz. Y a mí, ahorita que me dijiste tener mucho, como tengo hambre, se me ocurría como tener mucho un pastelito y un café. Ándale. Ahora, hay momentos, bueno, hay un ejemplo, de cómo te puede cambiar la vida cuando hay papel de baño en el baño, ¿no? Eso es tener mucho. Eso es porque tener mucho. Qué feo es cuando estás ahí. Y no hay, ¿no? Entonces decir, puta, me voy a esperar aquí media hora a que ya entre alguien y decirle, oiga, por favor, ¿no? Sí, qué feo. Sí, me llegó la, me generó una huella de, ¡no! Sí, uh-huh. Es básicamente, entonces, como para nosotros hay ciertas cosas que te pueden generar ese bienestar. Así, ¿no? Es. Y que no depende de joyas, ni de oro, ni de un galán así, cuadradote, hollywoodense, sino es lo que en ese momento te hace sentir bien. ¿Y cómo lo vamos a ir trabajando? Pues reconociendo que hay un niño interior en mí, reconociendo que está esta mamá que es la que anda ahí organizando la casa, ¿no? Uh-huh. La que te dice, y a lo mejor te dice cosas que también aprendió de otros. Así que es. Ni siquiera son sus creencias. Sí, estamos colonizados. Ajá. Por las creencias de las creencias de las creencias de las creencias. Ese es nuestro libre albedrío, una colonización. Uh-huh. Entonces, oponopono. ¿No te ha pasado que de repente alguien te dice, ay, es que, yo no sé mucho de eso, pero este es el año de la tortuga y entonces me va a ir muy mal? Y le digo, ¿y qué, tú eres china? No. Entonces, me encantó, ¿no? Leti, me encantó. Pues, me encantó. Está bien, si tú crees que, como decían, si tú crees que te va a ir mal, te va a ir mal. Y la si gente se auto, bien, se auto, te va a ir bien. Y se hacen, ¿no? Se hacen sentencias. Y que sí existe, uh-huh. como lo decíamos con la luna, ¿no? Que sí existen unas energías que nos ayudan, que nos alinean o que nos van generando pausas, pero que si yo me preocupa mucho cómo es la tortuga. Pues entonces investigo los defectos y las cualidades de la tortuga. Pero la obsesión no funciona para nada. No funciona para nada. Y es las personas que pueden buscar a través de un oráculo la respuesta de sentencia, de sí o no, que lo único que hace es clavar en tu mente una idea a partir de la opinión de otro. Así es. Y esas ideas que ya tenemos ahí arraigadas es poco fácil quitarlas. Y ese es el trabajo del Ho'oponopono. Ese es el trabajo del Ho'oponopono. Como dices, el niño pidiendo permiso, pues, a mamá, a papá. A mamá y a papá de qué. De cambiarlo. De cambiarlo. Pero cuando lo ves así, pues ya lo ves muy sencillo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la idea que me está estorbando ahorita? Ay, que todos los hombres son infieles. Oye, ya, le quitamos esa idea. Limpiemos con jaboncito. Ajá. Y empezamos a trabajar con lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y claro que asumo mi responsabilidad. Porque yo creé esa idea dentro de mí. Así es. Uh-huh. Entonces, si yo me caso pensando, este me va a ser infiel. Pues ya voy con la espada desenvainada así. Y en un programa anterior hablábamos de que la guerrera no es la que se casa. La que se casa es la diosa que se ama. Son dos momentos diferentes, dos circunstancias diferentes. La espada desenvainada no nos sirve para el amor. Y ni nos sirve para el amor y ni para el amor conmigo. No, porque todo el tiempo estamos con la armadura puesta. Entonces, ese es bien fácil. ¿Tú conoces la historia del doctor Lin? Sí, cuéntanoslas porque me gusta. Es cuando se fue al centro psiquiátrico y empezó a limpiar las memorias. Fíjate que el Ho'oponopono es una de las formas que por las cuales lo conocemos en Occidente, pues porque Morna Simeona sí bien vino, estudió, pero pues se regresó a Hawái a establecer su clínica en Hawái. Uh-huh. Entonces, el doctor Lin, que es el que lo trajo realmente a Occidente y el que lo hizo famosito, uh-huh. Tenía una hija con leucemia. Y que había ido a los mejores, una hija de como 12 años, había ido a los mejores doctores y nada, y él es psicólogo. Uh-huh. Entonces, pues ya sabes que los papás hacemos todo por nuestros hijos. Uh-huh. Dijo, pues es que fíjate que ahí hay una chamana que sí cura. Uh-huh. Dijo, ay, bueno, está bien, pero ahí voy. Y fue con su hija y la niña se curó. Uh-huh. Entonces él dijo, pues ahora sí que yo ya fui a
todos los mejores hospitales y no pude curar a la niña, ¿cómo es que esta señora la curó, no? Y uh-huh. quiso ser aprendiz de Morna Simeona, uh-huh. y Morna tenía sus alumnos, y este le dijo, pues sí, tú. Uh-huh. Porque además ni era escuela, era una forma de estar asistiéndola cuando ella estaba sanando, ¿no? Uh-huh. Y él aprendió de Morna Simeona esta técnica, y hubo un momento en que le ofrecen trabajo en un hospital psiquiátrico, uh-huh. y que él dice, pues a ver, aquí es donde voy a ver si es cierto que salí buen alumno. Y va al hospital psiquiátrico y pide los expedientes de todas las personas, sin siquiera haber entrado. Además, un hospital psiquiátrico que si los pacientes eran realmente casos graves, el también todo lo que era la planta operativa era un caso grave, porque no querían estar ahí, nomás. O sea, un ambiente muy muy desarmónico. Llega, pide los expedientes y le dice, ¿qué? Pues no quiere pasar a conocer a usted a los pacientes. No. Pues bonito. El señor que nos vino a ayudar, que ni siquiera quiere pasar. Uh-huh. Y empezó a trabajar con cada uno de los expedientes, reconociendo, no sé, que cuál era su parte que estaba alimentando la enfermedad. Esa memoria de dolor. Uh-huh. Esa memoria de dolor en el paciente. O sea, yo creo, en mi mente cree que sí existen los violadores, pues. Exacto. Voy a trabajar con eso, que es todo la plantilla, y empezaron los enfermos a mejorar. Uh-huh. Empezaron a mejorar, y el ambiente en el hospital psiquiátrico empezó a mejorar. La gente ya quería ir a trabajar ahí, y además estaban asombradísimos. Uh-huh. De por qué estaban mejorando si el doctor ni siquiera había entrado al hospital. Uh-huh. Él lo único que hizo fue todo el día estar estudiando y pidiendo perdón por todas esas memorias de dolor que él había alimentado desde su célula. Uh-huh. Y reconociendo que todos eran parte del todo. Entonces, eso es lo maravilloso de Ho'oponopono, que así como tú reconociste en el indigente tu tristeza, sí. que uno reconoce en, no sé, luego en las personas que venden en la calle, que dice, hay uno, ay, pobrecita, ¿no? Sí. Esa, cuando uno reconoce en la carencia del de enfrente, nuestra carencia, en el desamor del de enfrente, nuestro desamor, en todas esas dolencias de que está pasando el mundo, ¿cuál es esa parte en mí que lo está generando? O sea, porque uno dice, vaya, ¿yo cómo generé ese temblor? ¿Cómo generé ese terremoto? Pues desde mi terremoto que traigo ahí adentro, desde el incendio que traigo ahí adentro, en mis emociones. ¿Cómo generé que se pelearan esos, los que hacen una marcha y que hubiera uh-huh. tanto? Desde mi enojo, desde mi creencia en que la injusticia en sí existe. Porque en este país tenemos mucha creencia en la injusticia. Así no es. Creemos en la justicia. Y cada vez que creemos en la injusticia, generamos más de lo mismo. Cada vez que juzgamos, generamos más de lo mismo. Así es. Pero, pues vamos a invitar que en el próximo corte ya aplicar, ¿cómo vamos a aplicar el Ho'oponopono? ¿Te parece? Nos Muy vamos bien. A un corte y regresamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190.
www.lady.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Radiotv.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Deja Radiotv.mx. La Radio TV. Radiotv.mx. Pues ya estamos aquí de regreso con este tema que es bien sencillo, pero bien fuerte, ¿no? Sí, porque es muy profundo. Es muy profundo. Uh-huh. No es tan fácil responsabilizarnos de nuestra vida. Ese es el tema. Ese es el tema básicamente. Uh-huh. O sea, como muchas de las cadenas que tú haces. Sí, porque, pero ya ves que siempre procuro como explicar la creencia, ¿no? A Ajá. veces creemos tal y tal cosa y luego hacemos la cadena de Ho Oponopono. Hay personas que sí me preguntan, ¿por qué voy a ser responsable de que suban los huevos de precio? Uh-huh. Porque tenemos una memoria de dolor en la que a lo mejor mi abuelita se quejaba de que siempre todo está muy caro. Uh-huh. Porque tenemos una memoria de dolor en la que no creo que no merezco, en la que creo que no alcanzo para conseguir. Todas esas memorias se van juntando. Por eso me gustaría que nos contaras por qué decimos si yo o alguno de mis ancestros es responsable de esta situación. Fíjate que esa es la oración primordial uh-huh. que nos enseñó Morna Simeona. Que amo es, eso. Ajá, es divino creador. Uh-huh. Que ahorita se me acaba de olvidar. Uh-huh. Es bueno, si yo, mi familia, mis parientes, mis hermanos, mis antepasados, uh-huh. ofendieron a ti, a tu familia, parientes o antepasados, uh-huh. en pensamientos, palabras, hechos o acciones, yo pido tu perdón. Ya aquí ya no estoy diciendo sobre qué cosa. Si creí que eras blanco, si creí que eras negro, si creí que eras pobre, si creí que eras rico. Uh-huh. Si yo de alguna manera te causé dolor, yo te pido perdón. Y pido que a través de esta energía de perdón, todo se transmute en pura luz. Así es. Ese es el meollo de todo el asunto. A veces vamos por la vida, fíjate, mi mamá siempre me decía, mi mamá con las herramientas que tenía, nosotros, hijita, en esta familia somos muy buenos, pero los malos están allá afuera. Para mí parte del aprendizaje en mi camino, y ahorita venía pensando, por eso quiero compartirlo por el tema que estamos tratando, ha sido darme cuenta de que ni afuera están los malos y adentro están los buenos. Que ni somos tan buenos, ni todo somos lo contrario. Tan malos. Sí, sí, sí. Entonces, parte de mi trabajo de sanación, y creo que se ha dado manifiesto, porque tú sabes que como que cada día se nos manifiesta un tema, sí. ¿no? Creo que mi aprendizaje en estos 3 días de que he estado en estas certificaciones que estoy tomando ahora, ha sido entender que ni los malos que en mi familia veían allá afuera, pues eran reflejito de muchas de las cosas que ahora que estoy abriendo mis propias cloacas, están Ajá. saliendo. Yo le llamo chamucos. Uh-huh. Entonces, el Ho Oponopono ha sido muy buena herramienta, porque cada vez que descubro que eso que señalaban mis ancestras está acá, primero ha sido doloroso, porque Así ha sido es. Como que darte cuenta la responsabilidad es de, ay, o sea, a mí me dijeron que esto, y resulta que esto. Era más fácil, es más fácil decir, ay, pues eso es lo que creía mi abuelita, ¿no? Ajá, pero eso, ahora verlo al espejo, híjole. Entonces, desde la humildad y reconocer la maldad y la bondad no existen afuera, existen aquí adentro. Uh-huh. No le llamo maldad y bondad, ¿por qué no? Porque a resumidas cuentas no hay ni bueno ni malo. Complejidad. Es cómo andas penduleándole. Pero sí, y lo he aplicado con algunos de mis familiares y me he presentado ante ellos y le digo, te pido perdón por el dolor que mi familia le causó a tu familia. Algunos sí se han quedado de... Esta ya la ya perdimos. Ya la perdimos, ¿no? Sí. Pero me he hecho sentir bien. Ajá. Y de hecho he recibido también
No, pues yo te pido perdón por lo que mi familia también le pudo haber hecho a la tuya. Y eso nos ha... No, no nos ponemos a hacer el detalle de... Porque en 1860 me acuerdo que tu abuelita le rompió a mi abuelito el... Es que eso no es lo importante. No, simplemente te pido perdón. Y además, algo que es maravilloso es que no solo sanamos nosotros, sino 7 generaciones ay, arriba. Sí. Eso, mira. Y 7 generaciones abajo. Es tan relajante. Entonces, el hecho de que tú estés apoyando en ese proceso, te hace sentir... Un proceso cíclico. Sí. Porque sanas la cosecha y sanas la semilla. Sanas la cosecha y sanas la semilla. Ay, qué rico. Maravilloso. Realmente, sí, como que te quitas un peso de encima y puedes a partir de ti decir, ok, si yo, como el girasol, voy buscando hacia la luz, pero eso no impide que yo goce de la noche. Claro, de mi propia oscuridad, juzgarla, porque cuando digo los malos, estoy juzgando la oscuridad. Porque sí, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a, A salirnos del grupo de Facebook. A salirnos del grupo de Facebook. Del grupo de WhatsApp. A decir, pues, realmente no me importa el qué dirán, yo voy a ser yo misma, porque esos 10 minutos que estoy facebookeando, a lo mejor los necesito para alinear realmente mi familia interna, y mi niño quiere todavía quitarse muchas creencias. Y luego estamos haciendo coraje. Sí. Y dicen, si tu mano derecha te hace pecar, mejor córtala. Aquí aplicaría, si estás haciendo coraje con lo que sube el compañerito número 52 del Facebook, mejor da las gracias. No, y además entender que si bien es una herramienta poderosa, no es para subir frases bonitas, es para actuar. Para actuar, no me quedo en el activista de grupo, sí. ¿No? Así es, pero cuando te decimos, oye, ya aquí en el ahora vamos, nos saludamos, ¿qué tal que vamos haciendo? Me acaba de pasar algo muy gracioso, fíjate que me invitaron, me dijeron que por mi excelsa labor me iban a dar un reconocimiento. Por cierto, aquí te tengo tu reconocimiento. Ay, muy bien. Qué bueno que te acuerdas. Que me iban a dar un reconocimiento en una cena de gala y que muchos artistas y que no sé qué, ¿no? Y yo dije, pues... Y digamos que lo que me pudo haber llamado la atención es que en ese reconocimiento, pues yo podía conocer a mucha gente, pues para las labores que yo hago, para que... O tejer hermosas redes. Tejer redes y que entonces el dispensario tenga más medicinas y que el comedor tenga más alimentitos, que no estemos así de que hoy mañana viene 150 y pues nada más hay frijoles. échale más agua a los frijoles. Entonces, ir tejiendo redes, pues para que seguir con la labor. Y ya después de que me dicen que todo maravilloso y que mande yo el video y así, me dicen, bueno, pero venirse a su colaboración son 15,000 pesos. Dije, puta, yo con eso, el agua, las señoras que manejan las truchas, le doy 3 meses de agua. Claro. ¿No? O sea, por irme a sentar a cenar y que me den un reconocimiento, olvídenlo. No, hay cosas que no están, entonces, pero a veces nos cuesta decir no, ¿no, Leti? Así, claro. Y vas, ay, ¿qué van a decir de mí las Rivadeneira y de del Valle? Que no quise estar yo ahí codo con codo con los artistas. Pues la verdad es que yo prefiero que le aporten y ver mis truchas maravillosas que están creciendo. Ay, qué ricas truchas. ¿No? Me gusta, mi animal de poder es un salmón. Entonces a mí el agua sí me gusta. El agua en clima frío me gusta. Muy bien. Pues mira, te voy a dar tu reconocimiento, Leti. Muy bien. Porque... pues eres egresada de la primera generación de sanadoras del ser femenino, guardianas del caldero, y aquí muestro el reconocimiento a Leti, mi logo, y Leticia Verónica Neri Guzmán, Lina Cárdenas otorga el presente diploma a Leticia Verónica Neri Guzmán por haber cursado satisfactoriamente el primer módulo del diplomado Sanando el Ser Femenino, Guardianas del Caldero, que es un trabajo de sanación con nosotras las mujeres, y sobre todo haber presentado la tesina correspondiente para su evaluación. Que no estuvo nada fácil. No. Yo dije aquí, mi amiga Pimpón, no, ni crean que todos pasamos, tampoco los que estuvimos en el curso, no. Solamente tenemos 2 egresadas de este primer módulo, y pues, Leti, muchas felicidades. No, muchísimas gracias, es esto, el hacer sinergias, ¿no?
Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo por qué voy a estudiar eso si ya soy sanadora? No, es precisamente es, por eso, ¿no? Eso no se acaba. No hasta se que acaba, se nunca, acaba. Nunca acabas de aprender y nunca acabas de integrar todos los conocimientos. Así es, y yo por eso cuando organizas tus eventos de Todo Está Bien, siempre estoy ahí oyendo las conferencias de Leti, participando en el trabajo de Ho'oponopono, porque siempre aprendemos unas de las otras. Así es, y algunas pues desde esa energía tal vez más espiritual y otras como tú, desde esa energía tierra. más de tierra, más o más de luna. Más de luna, sí. Más de luna. Como decían los egipcios, la Isis con velo y de la Isis sin velo. Así es, pero siempre en este trabajo conjunto de, pues, unidos para sanar, o como dice Gina. Si sana, si sana una, sanamos todas. Gina, algo que quieras cerrar para nuestro... Que usen la herramienta del Ho'oponopono, es algo tan sencillo, que a veces hasta tan sencillo la gente se vuelve incrédula. Sí. Nada más eso, me dicen cuando les digo, hazte una cadenita de Ho'oponopono, nada más eso te va a ayudar a entender. Porque a veces estamos demasiado en la cabeza, no entiendo, me da coraje, ¿cómo, mugre viejo? Bla, bla, bla. Solamente haz Ho'oponopono sin expectativas. Sí. Y verás que los mensajes llegan, verás que la transformación llega, no tienes que hacer nada más que decir a veces, te amo, gracias. Así es. Y encontrar esa, tu paz interior. Que esa es la que nos conduce a la paz allá afuera. Y siempre decimos, porque hay personas que a veces no creen en que lo que vemos afuera y se enojan. ¡Ustedes activistas! No. Como es adentro, es afuera. Eso es todo. Y bien, pues nos fue rapidísimo el tiempo, pero tú sabes que Mujeres Divinas está... Pues precisamente con ese propósito de que tú encuentres la divinidad en tu interior y a partir de eso, pues vayas girando hacia la luz con esa fuerza que te da, pues, la luna, la tierra, el aire, el agua, todos los elementos. Todo lo que están además en nosotros. Que están en nosotros y que nos ayudan a ser divinas. Ya saben, ustedes nos pueden encontrar, ¿dónde, Gina? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Gina Cárdenas, o que es mi fanpage, arroba si sana una, sanamos todas, o Georgina y Jean Cárdenas Corona, que es donde constantemente respondo sus inbox. Muy bien, y conmigo, pues, en Todo Está Bien, ahí también yo respondo los inbox, a veces me tardo un poquito, pero siempre todos los inbox son contestados. Y también en la página web, que además, pues a partir de esta semana tuvimos una sorpresa, ya abrimos lo que es la universidad Todo Está Bien, con un curso que ya es totalmente online para todas aquellas esas personas que nos ven pues desde fuera y que dicen que cuando pueden acceder a los cursos, pues ya ustedes pueden teclearle ahí. Y estamos con ustedes el próximo miércoles a las 8 de la noche. Recuerda, tú eres una mujer divina. Lo único que te falta es acordarte. Así es. Reconocerlo en ti. Verte al espejo todos los días. Así decir. Cerrarte el ojo y decir, bienvenida mujer divina, te amo. Así es. Pues muchísimas gracias. Recuerda la repetición. Si no alcanzaste a ver todo el programa, lo puedes ver a tu propio ritmo el viernes a las 12 del día. Tus ángeles siempre te acompañan. Y si tú estás bien, todo está bien. Gina. Bendiciones, Leti. Bendiciones. Muchísimas gracias. RadioTV.mx presentó.